fila acaba de terminar y estuvo muy chistoso porque en la primera fila estaba Gwen Stefani y yo no me di cuenta. Y todo el mundo así, foto con Gwen, foto con Gwen. Y yo voy pasando así, ay, perdón, me tropecé con alguien y me tropecé con Gwen Stefani. El desfile estuvo muy padre, me gustó mucho. Creo que es una propuesta muy diferente a lo que he visto en Occidente, pero igual bien, bien padre. Y ya les estaré contando cómo va evolucionando este Fashion Week. Para la presentación de Bayou no se hizo un desfile convencional, pero todos representaron un hotel. Y la onda es que cada una de estas mujeres está en una situación de hotel. Está muy chistoso. Y hasta tienen música en vivo. Y en el segundo día de Fashion Week vino un desfile de un diseñador de Vietnam. Estuvo muy, muy, muy padre. Creo que la cosa con Fashion Week en Japón es que es muy diferente a todo lo demás que ves en el mundo. Entonces, sí, es muy interesante, es como mucho, mucho más interesante. Hasta ahora no he visto nada impactante de gente, o sea, de street style, de cosas así. Pero más bien he visto gente muy padre. O sea, no que digas como, ah, qué ridículo, qué trae puesto, o esas cosas. Pero sí, gente muy padre. Y atrás de mí hay unos bloggers tomando unas fotos. Y está muy chistoso que el evento principal lo hacen en una tienda departamental, que es altísima.